Como aquí casino. Uno. Dos. Este es el banco de realmente entrar a tu grass, carnal. ¿Cómo va eso, pituquita? ¿Cuántos te quedan? Bueno, chicos, bienvenidos un día más a Víctor Solos. Hoy, nuevo gimnasio. Es el GoFit físico y nada, entrenamiento de espalda. Hoy vamos a darle a las tracciones. La verdad que con muchas ganas. Estamos ya en la semana 5, hoy es miércoles. Y la verdad que bastante bien. O sea, creo que va a haber, ojalá no me equivoque, y un buen entreno y... Y bueno, creo que un progreso ya un poco destacable. Así que, nada, mi rey, vamos para adentro. Bueno, chicos, aquí estamos, llegando a las instalaciones, a ver qué os parece el gimnasio. En cuanto a material, equipamiento, etcétera, está bien. O sea, no es un gimnasio que haya hecho alguien, pues, de culturismo. Pero bueno, está bastante bien y sobre todo, bueno, las instalaciones son bastante lujosas, ¿no? Un poquito de lujo, diríamos. Así que nada, vamos para allá. Por cierto, hoy va a haber posing. Hoy va a haber posing. Porque tenemos una sala además que creo que va a estar espectacular. Vamos para allá, chavales. Pop, por op. Aquí sí que hay que subir escaleras, ¿eh? Aquí. Bueno, primero voy a enseñaros la sala de posing. Corre, gordito, que te me quedas atrás. Lo que no sé si estará abierta. Vale, como os dije por stream, esta sala hay que ver las luces realmente cómo quedan. Si quedan bien, aquí es donde voy a hacer todas las actualizaciones físicas. Fíjate. Las luces están... Pues espérate. No sabemos cómo dar las luces, pero lo averiguaremos para el final del entreno. Acompáñenme, que les voy a enseñar la terraza. Tiene una zona exterior, que esto ya se lo he dicho yo, digo, aquí... Pones aunque sea unos press de banca o algo y mira. Claro, dice que estos son para las clases colectivas, al aire libre, en veranito. Sí, muy bien, pero oye, un poquito aquí de alguna maquinita. Me suba yo aquí a... Es que claro, imaginaos, o sea, me pones un press de banca, una de fondos, una polea y tío, aquí te marcas un workout rollo Golden Era. Bueno, pues ya lo vieron, chicos. Vamos a entrenar. Vale, a ver, os cuento, tendría dos ejercicios para empezar, que es lo que visteis en el primer vídeo, que es la barra hexagonal con femoral, pero es que es imposible, o sea, yo al nivel de piernas que me han puesto la rutina, no estoy. Es decir, hacer el lunes 5 ejercicios de pierna y después el miércoles, que soy, o sea, 2 días después, otros 2 de pierna, there's no way, brother, no way, brother. O sea, yo tengo las piernas ahora mismo con unas agujetas terribles, así que vamos directamente con la espalda. Bueno, no hay mucha gente. Vamos a poder entrenar bien. Vale, voy a ver con qué caliento. Y tengo, creo que para empezar, remo directamente. Bueno, como podéis estar viendo, esto es la sala toda de musculación, etc. Tienen todas las máquinas de cardio, tienen maquinitas por ahí sueltas. Aquí tienen un poquito lo que viene siendo zona Techno Gym. Nada, la verdad que bastante bien. Vamos a ver las luces, vamos a ver un poquito el ambiente. Vale, chicos, vamos a por las banditas de nuestro hombre C. Vamos a calentar un poquito. Ya os digo, la espalda es lo que más he mejorado en este tiempo, así que tanto en fuerza como en detalle, bueno, en general he mejorado todo. Nada, me noto con potencia, tío. Ayer igual, notaba con potencia. Me ha costado 5 semanas, tronco, hasta que he conseguido llenar los músculos por completo, recuperar la fuerza. Estoy en 84 ahora mismo, lo cual es un poco locura. 84 kilos. Pero es que al final venía de un físico completamente vacío, que es lo que he explicado en directo alguna que otra vez. Que hasta que se han llenado los músculos, o sea, al final la plenitud muscular en cuanto a sal, agua, glucógeno, o sea, todos esos factores que hacen que tengas una musculatura más plena, es lo que ha sucedido. Vale, yo creo que ya ha calentado, chicos. Ya le hemos dado las banditas. La dejamos por aquí. Vamos allá. Remito. Se la va a meter bien duro, ¿eh? ¿Cuánto creéis que es con lo que voy a acabar? Yo creo que... Bueno, no lo voy a decir, ya lo veréis. Quiero sorprender. Vale, estás de 10. Esto nosotros no lo utilizamos. Nosotros ya somos tipos grandes y fuertes. Poporo.
entrando. Rosquita de 20. Vale, chicos, dos series warming up. Una nos quedamos close y la otra vamos a efectiva. Espero que se haya quedado con los calls. Vamos allá. Uf. Vamos. Vamos allá. Estoy concentrado, ¿eh? No me despisto. 40 por lado. Voy a ir 8. 1, 2, 3, 4. Fácil. Sencillito, mi rey. 60. Esto ya se pone serio. Como siempre, dos series de entrenamiento, primer posing. A lo Babilón. Solo que yo absolutamente miserable y chiquito. Oh, pero... Fuerte. Oh, fuerte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vale, 8, bastante buenas. Uf, 70, tío. Vale, vamos a 70. Cinturón, straps y 70. No se me despiste, Madelman. En breves le pillo. En breves el enfrentamiento será épico. Uf, no sé si voy a llegar, 70 ya es mucho, tío. O sea, creo que me puedo hacer 6, pero 8. Tenemos aquí tropecín. Parece el Zara eso, tío. Hay cosas que tenemos. Va, esta es la serie más importante. ¿Confiáis en mí? Porque yo no. Sí, hombre, sí. Sí, confío. Confío. Necesito el poder de todos los Olimpias conmigo. Porque si no, esto... Esto no sale. Vamos allá. Uno. Dos. No he podido engancharla bien, tío. Encima me ha hecho un poco de daño y todo. Solo por no poder agarrarla bien, tío. Bajamos a 60. Y ahora 8. Por un tiempo un poquito más controlado. Estas 8 van a costar, ¿eh? Pues me he dejado ahí todo, tío. Vamos, chicos. Dos. Uno. Próximo Mr. Olympia, para el tubo biotino. Tengo la espalda ya cargadísima, brother. Estas luces son buenas, ¿eh? ¿A que sí? ¿Cómo? No, pero luego hay unas luces ahí que ahora vamos a que las veáis. Vale, como sabéis, tenía lo que es el jalón y poniendo dos enganches, pero yo creo que al final esto... Es que es lo que os digo, al final encontrar un enganche con justo esta amplitud, que es un poquito más del hombro, que es lo que se me pide, es que es bastante... O sea, es un ejercicio que se siente muy bien, tío. O sea, es un ejercicio que se siente muy, muy, muy bien. 50 kilos. Uf, no sé cómo voy a ir, ¿eh? Vamos allá. Uno, dos, tres, siete, ocho. Hay que subirle. Vamos a subirle a 65. Estas máquinas engañan mucho. Esta máquina va con 50 bien, mete 65 y a tomar por saco. Vale, tenemos que hacer ahora tres efectivas. Empiezo las efectivas. 65 kilos. Vamos allá.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ni de coña. Tengo que bajarle. Es que lo que os digo, con 52 sobrado, le he metido 65 y he hecho un poquito la de Cristiano. Se ha hecho aquí un poquito la de... calmadito, carnal. Mira la barra hexagonal, ahí está. ¿Cómo nos hemos escaqueado hoy? Cállate, no digo nada. Lo he hecho, solo que no lo grabé. No, pero lo que os digo, al final yo tengo una rutina, pero esa rutina no quiere decir que sea lo que tengo que hacer, porque al final un preparador no conoce realmente tú cómo te sientes en los entrenamientos y es una cosa que tú mismo pues tienes que ir gestionando. En mi caso, pues todavía no estoy preparado para hacer todo el volumen de entrenamiento de pierna que me piden. He bajado a 60, tendría que llegar a 10 bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí llegamos bien, 10 bastante buenas. Siguiente ya, absolute fallo, absolute. Que no entre ni una. Está preparado mi rey, la última. Y haremos como berserker. Como berserker. Ok, siguiente. Vale, chicos, toca ahora remo unilateral. Hay que coger un banco, subir la polea y tirar aquí. Y después de este haremos uno de bíceps. No sé si 10 o 12, ¿eh? Venga, 12. Venga, bro. ¿Cuántas hago, bro? ¿Cero, bro? Vamos allá. Esto ya lo sabéis, chicos, que hay que llevárselo a la cadera, el codo a la cadera. Y hay que centrarse en el dorsal. ¿Vale? Esta primera sencillita. Podemos meterle 17 por ahí. Lo que pasa es que voy a decir una cosa, ¿eh? Este dorsal lo tengo ya tocado. Ya sabéis, chavales, hay que hacer un toma y taca. Una serie, un poco de posing, un poco de miradita al espejo. ¿Sabes? Tú tiras tu serie y haces la de... ¡Ajá! Chequeando resultados. ¡Bah! ¡Bah! Hoy es un Víctor Solo, es un poquito más quiet, un poquito más callado. Pero es que al final, si quiero entrenar bien, tengo que cerrar un poco la boca. No puedo estar aquí jugando a las maquinitas. Aunque ya tengo lo que viene siendo la dorsal, tengo la dorsal ya saturada. Fíjate, esponjosa, gordita. Quiero un poquito de dorsal, mi rey, yo se la cedo. Ahora eso sí, no me pida bíceps, no me pida pectoral, solo puedo darle un poquito de dorsal. Por el poder de los Olimpias. Es como un Larry. Puta madre. Buah, es que no. Buah.
Shit. Es lo que hablamos muchas veces, hay gente que dice a lo mejor solamente has hecho 3 ejercicios de espalda, pero ¿cuántos quieres que haga? Es decir, si haces 3 series bien, efectivas, en las que realmente metes peso, le has dado fuerte, es que no todo el mundo es igual, hay gente que con esos 3 ejercicios bien ejecutados ya le vale. Luego hay otros que a lo mejor, pues bueno, entrenan un poco distinto, pueden meter más volumen. Lo que está claro, y si hablamos de culturismo natural, esto tenedlo claro, esto me lo dijeron mis preparadores prácticamente al principio de todo. Tenéis que entrenar con intensidad, tenéis que entrenar fuerte, pero tenéis que entrenar para poder recuperaros y crecer. Porque al final, si no, no sirve de nada. O sea, si tú revientas el músculo hasta el punto de que no consigues recuperarlo y que crezca para la siguiente sesión, no estás haciendo nada. Por eso hay que darle bien, inteligente, fuerte, pero al final dejando ese margen para que el músculo se recupere entre sesión y sesión, porque si no, entramos en un bucle de sobreentrenamiento en el que ya sí que ahora mismo mi volumen de entreno es más pequeño, o sea, no es tan grande, pero porque al final lo que queremos es, en este principio, asegurar bien la recuperación y que haya un progreso todas las semanas. O sea, que llegue recuperado para poder volver a darle fuerte, poder seguir mejorando en cargas, y creo que es más que evidente el salto que hemos dado en estas 5 semanas. Última. Go, baby. Último bíceps. No puedo más. Vamos con bizacox. Con el buen bicecito. Se queda bien aquí para... para descansar un poquito, mi rey, fíjate. Lo coloqué estratégicamente. Bueno, vamos a hacer un poquito de bíceps, ¿no? Oh, mira, voy a enseñar una cosa, chicos. Voy a enseñar una cosa que vais a flipar. Fíjate, carnal. Esto es algo raro, ¿eh? Esto es un Pokémon raro. 0,5 kilogramos. Disquito de 0,5 kilogramos. Esto no se ve en cualquier sitio. O sea, te estoy enseñando algo. Esto se lo tiras ahí a... vamos, el disco medio de un perro. Hostia, hay magnesio, tú. Le metemos 5 miserables a cada lado. Cómo gusta verme haciendo bíceps, ¿eh? Cómo gusta, poporo. A mí también me gusta verme haciendo bíceps. 1. 2. 3, 8, 9, 10. Ok, 12, buscando un poquito el cheto. ¿Cómo? Ahí. Yo creo que hará mucha luz, ¿no? Sí. Nos pasamos de cheto. Vamos, wop, wop. 1, 2, 3, 8. Oh. Wop, wop. Oh, ok, Nick. Podría haber ido más, ¿eh? Vamos a meter 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
8 reps. Han ido bien, creo que han sido bastante buenas. Hago la de los brazos, tú. La de así, para que se me pongan más grandes. Yo creo que este es el banco de realmente entrar a tu grass, carnal. Mira, mira, tú simplemente observa, ¿vale? Tú estás por aquí, ¿ok? Estás por aquí un poquito, tal, tal, no sé qué. Y claro, de repente te acercas. Te acercas y haces nada aquí. ¿Sabes? Te apoyas bien los bracitos, fíjate. Y dices, ¿cómo va eso, pituquita? ¿Cuántos te quedan? Y automáticamente, cárcel. Poderoso. Pues así parezco aquí casi, ¿no? Uno. Dos. Tres. Cuatro. Fui derrotado por mí, a los 15 por lado. Ahora, ¿cómo vuelvo a casa? ¿Con qué cara? Vamos a hacer una última drop. Vale. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Se acabó. La verdad es que el pectoral tengo que mejorarlo mucho. O sea, el pectoral tengo que sacarlo para afuera porque se me queda súper plano. Cuando hago cualquier pose de expansión, como al final tengo demasiada amplitud, es que se me vacía por dentro, tío. O sea, tendría que tener un pectoral salido así ultra para afuera para cuando hiciese las poses que se quedase más o menos lleno. Bueno, chicos, nos dirigimos a la sala de posing a ver qué tal se ve, porque estaría muy bien pues para chequear el resultado todas las semanas. Porque este es el gimnasio que me pilla cerca. Entonces sería... No sé qué tal se habrá visto, yo creo que había buenas luces, ¿eh? Había sitios con bastante buenas luces. Vale, nos había dicho el tipo que a la derecha... Bueno, a ver qué tal se ve aquí. Yo creo que se va a poder ver bien, ¿no? Bueno, ya sabéis que todavía no estamos, como por así decirlo, definiendo como tal, es decir, bajando el porcentaje graso, simplemente estamos empezando otra vez a llenar los músculos, que se vean más llenos, más plenos, mejor apariencia, pero la pancita, macho, no, todavía no baja, así que vamos a ver cómo se ve esto. It's all about humanity. Bueno, chicos, entrenamiento terminado, he visto un poquito del posing, la verdad, lamentable, pero mejor que hace unas semanas, así que seguimos con ello. La definición está lejos, pero vamos avanzando poco a poco, que es lo importante, ya se va viendo mejor, pero hay bastante que quitar de la zona, sobre todo del abdomen. Así que nada, mi gente, no se me despiste, deje un buen like, suscríbase y nos vemos en el próximo vídeo. Estoy fuera. ¡Nos fuimos! ¡Popper!